de los niños que tienen en mi bloque. Hay 20 pisos. Tienen 0, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 1 y 3, 1, 0, 2. Me piden que calcule la mediana, los cuartiles y que haga un diagrama de caja y bigotes. ¿Qué hago? Yo, a mí me ayuda a hacer esta tablita. Aunque luego, si me piden la media de eso, me viene bien. Aquí no me haría falta, pero lo voy a hacer. X sí puede valer 0, 1, 2 o 3. Y empiezo a contar. Un 0, un 1, un 2, un 0, un 3, un 1, un 0, un 1, un 2, un 1, un 1, un 3, un 0, un 0, un 1, un 1. Un 3, un 1, un 0, un 2. Hay 6 familias que no tienen hijos, 8 que tienen 1, 3 que tienen 2 y 3 que tienen 3. ¿Vale? Entonces, los pongo en fila. Serían 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En fila y ordenados. 8 unos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3 veces el 2, 1, 2 y 3. Y 3 veces el 3, 3, 3, 3. ¿Qué es la mediana? Vale, ¿y qué significa? Saber calcular no significa saber lo que es. La calculadora lo calcula todo perfectamente, pero no entiende nada de lo que está haciendo. Entonces, el conocimiento consiste en saber para qué sirve lo que estamos haciendo. No basta con hacerlo. Eso es instrucción. Y se le puede instruir a un ordenador. Lo otro se llama educación. Saber qué estamos haciendo, para qué, y luego darle el mejor uso posible. La mediana es el valor de X que deja el 50% de las medidas por debajo. Entonces hay 20 y de los 20 yo calculo n partido 2, n es 20, sería 20 partido 2 es 10. Y esto es la posición de la mediana, no la mediana. Para ver cuánto vale la mediana, me voy a la lista y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este no deja la mitad al lado, es en medio, donde se deja los 10 menores a la izquierda y los 10 mayores a la derecha. Cuando ocurre esto, se calcula la mediana haciendo la media de los dos números que hay al lado. La mediana sería 1 más 1 partido 2, que es 1. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, la mediana es 1. Cuartil 1. El cuartil 1 es el valor de X que deja al 25% por debajo. El 25% en decimal es 0,25 y corresponde a una fracción de un cuarto. Entonces lo que hago es dividir n entre 4. En este caso n es 20, 20 entre 4 es 5. Y me voy al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el valor que estaría aquí en medio si fuera impar sería el primer cuartil,
Como es par, tengo que hacer la media de los dos. 0 más 0 partido 2 es 0. Así que el cuartil 1 es 0. Y el cuartil 3 es la medida que deja por debajo al 75%. 75% es 0,75, que en forma de fracción es 3 cuartos. Hago 3 cuartos de n, 3 cuartos de 20 es 15, y busco la posición número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. El cuartil 3 es la media de esos dos números. 2 más 2 partido 2, que es 2. Así que el cuartil 3 es 2. Si el número de números fuera impar, por ejemplo, si a ti te hubieran dado el 0, 0, 1, 2, 3, la mediana sería el valor que está en medio. ¿Vale? No hace falta hacer medio ni nada. Eso pasa si el número de números es impar. Ese es el par. Siempre hay que hacer la media. Ahora, diagrama de caja y bigotes. Haces una línea. Pones los números 0, 1, 2 y 3. Te vas a la mediana y haces una línea vertical en la mediana, otra línea vertical en el primer cuartil y otra en el tercer cuartil. Y haces una caja que contenga los tres. Y luego bigotes que lleguen hasta la última que tenga valor. Aquí se queda en el cero. Si hubiera más aquí, se pondría otro bigote, pero esto queda así. ¿Qué indica esta gráfica? Que la mayoría de la gente tiene entre 0 y un niño, ¿vale? Porque está más pegada para la izquierda. Bueno, pues esto también se puede hacer de otra manera, que es con la tabla que he hecho aquí, nada más. Esta es una manera cuando hay pocos números, y la manera que vamos a hacer es cuando hubiera muchísimos números. Si hubiera 200 familias, no iba a escribir una lista de 200. Hay una manera de hacerlo mucho más fácil y rápida, que es la siguiente. Voy a poner aquí la tabla. Cero, seis, uno, ocho, 2, 3 y 3, 3. Para hacerla de esta manera hay que añadir un par de columnas a la tabla. Una que se llama frecuencia acumulada y se representa como F mayúscula, que se calcula del siguiente modo. Aquí llevo 6, luego le suma 6, 8. Y me da 14. Se va acumulando con la frecuencia anterior. 14 más 3, 17. Y 17 más 3, 20. Y hago otra columna que representa el porcentaje de la frecuencia acumulada, que es siempre este número entre el total. 6 entre 20, 14 entre 20, 17 entre 20 y 20 entre 20. 6 entre 20 por 100, porque eso me da un número decimal. 6 entre 20 es un 30%. 14 entre 20, 70%. 17 entre 20, 85%. Y aquí calcular los cuartiles y la mediana es muy fácil. El cuartil 1 es el primero que se pasa del 25%. El primero que se pasa del 25% es 0. La mediana es el primero que se pasa del 50%. El primero que se pasa del 50% es 1. Y el cuartil tercero es el primero que se pasa del 75%.
El cuartil tercero es 2. ¿Ves que sale exactamente lo mismo de lo que hemos hecho antes? A lo mejor hay que hacer más cálculos aquí, pero luego esto es inmediato.